Hola mis amigos, soy Flaco Quesada y les doy la bienvenida a mi canal. Desde aquí, desde el Times Square, bienvenidos a este nuevo video. Estoy aquí en el Bryant Park, en Manhattan. De aquí me voy a dirigir a recorrer un poquito las calles a ver qué nos encontramos por ahí. El Bryant Park, con una superficie de 3.9 hectáreas, se encuentra en el corazón de Manhattan. Se trata de un jardín rodeado de rascacielos. Por los cuatro costados, el parque está repleto de mesas y sillas, donde multitud de neoyorquinos y turistas aprovechan para sentarse y tomar un descanso. Desde finales de mayo, el parque se llena con actividades veraniegas, como son el programa de cine al aire libre, clases gratis de yoga, baile y tai chi. Miren amigos, ¿qué tal estas joyitas que se encuentran aquí? En Manhattan. Una de las cosas divertidas de visitar la ciudad a pie es que puedes ver las diferentes culturas que transitan por las calles, además que puedes detenerte para admirar de mejor manera la arquitectura y grandeza de los edificios. También puedes encontrar en cualquier esquina un food truck o carrito de comida callejera y disfrutar de su gastronomía a precios mucho más cómodos que de un restaurante. Continuando con el recorrido por las calles de Manhattan, nos encontramos con el famoso rascacielos Empire State. Fue el edificio más alto del mundo durante 40 años, desde su finalización en 1931 hasta 1971, año en que se completó la construcción de la torre norte del World Trade Center. Actualmente el Empire State es de los rascacielos más emblemáticos e icónicos del mundo. Su altura es de 443 metros, incluyendo la antena, y cuenta con 102 plantas o pisos y puede ser visto desde lo lejos. Manhattan es una isla alargada que limita al oeste con el estado de New Jersey, al norte con el Bronx y al oeste con Queens y Brooklyn. Cuenta con un poco más de 1,5 millones de habitantes y es donde se concentran la mayoría de los rascacielos y de las atracciones turísticas. Bueno, y aquí probando uno de los hot dogs en Manhattan. $3 este, es un pan y una salchicha. $3. Vamos a ver qué tal. Y por si les gusta hacer uso de las bicicletas, también hay bicicleta pública. Amigos, he llegado a Hudson Yards y aquí, enfrente de mí, en la parte de allá, está el Bessel. Inaugurado en 2019, The Bessel es un enjambre de escaleras conectadas por plataformas que conforman un excelente mirador en pleno Hudson Yards. The Bessel tiene 154 escaleras, 2.500 escalones y 80 plataformas de observación con distintas perspectivas del río Hudson, New Jersey y Manhattan, siendo una estructura impresionante que mide 45 metros de altura. Y esta es la parte interna. Amigos, como ven, ahí hay esas gradas, ahí hay una puerta y esa puerta conectaba igual con el resto de gradas. Acá también ahí es la puerta, pero ahora permanece cerrado. Creo que vi en el internet que alguna vez hubo un accidente y por eso optaron por cerrar las puertas y ahora ya no se permite subir, más únicamente apreciar desde la parte interna y externa, pero desde abajo. Algo lamentable de comentar es que desde su inauguración se han registrado varios casos de suicidios.
el último de ellos el de un muchacho de 14 años en julio del 2021, lo que motivó su cierre actual. Hasta solucionar problemas de seguridad, por lo tanto solo podrán verlo desde la planta baja. Recorriendo las calles un poquito más ya ahora en la tarde para poder apreciar de mejor manera las luces, la iluminación, y que se ve súper chévere. Otro de los lugares que no puedes dejar de visitar en Manhattan es el Central Park, un parque urbano público que tiene una forma rectangular y más de 340 hectáreas de encantadores de espacios verdes, donde alberga bosques, lagos, monumentos y una arquitectura interesante. Ninguna visita al parque está completa sin una parada en el zoológico. El zoológico cuenta con animales de zonas tropicales, templadas y polares del mundo. Intente ir en los horarios en que alimentan a los animales y observe cómo los leones marinos hacen trucos. Los horarios son 11 y media, 14 horas y 16 horas. Esta estructura de varios niveles contiene una casa de pingüinos refrigerada que contiene pingüinos de diferentes especies y una piscina al aire libre con focas de puerto, así como una exhibición al aire libre de osos pardos. ¡Qué belleza! Y aquí me encuentro en el Central Park con mi gran amigo Damián Orellana, que me encontró aquí en Estados Unidos y él nos invitó a esta salida el día de hoy. Por el lado de acá, acá está mi enano. Con él me vengo a reencontrar después de varios años. ¿Qué serán? Unos 10, 11 años. Sí. Nos encontramos aquí. Nos invitó a pasar el día junto a mí. Gracias, amigo. Y como ven, amigos, ya hemos recorrido un poco este zoológico. Está haciendo full calor. A ver, como les comenté, el costo de la entrada por adulto es de $20 y los niños $16. Aquí hay una tortuga. Oh, aquí es una tortuga grande. Ahí está otra. Hasta un animal. Ahí está. Bueno, y eso fue el recorrido aquí en el zoológico de Central Park. El Times Square es una intersección de avenidas de Manhattan, situado en la esquina de la avenida Broadway y la séptima avenida. Ahora mismo me encuentro aquí en Times Square. Miren. ¡Wow! ¡Genial! Times Square se ha convertido en ícono mundial y símbolo de New York, famoso por sus vallas publicitarias, repletas de anuncios de las marcas más importantes del mundo. Las grandes pantallas iluminan Times Square en todo momento. Anunciarse aquí cuesta entre $5,000 y $50,000 al día, dependiendo del tamaño de la pantalla. Sus emblemáticas escaleras rojas, un punto donde los viajeros suben a contemplar las pantallas luminosas a su alrededor y a sacarse unos cientos de selfies. Ahí podemos ver, esa es la torre que se ilumina cuando es año nuevo.
Y esa pelota de ahí es según va recorriendo el año. Como ven, ya estamos a medio año y por eso es que está ahí justo ya en la mitad. Times Square. Times Square es la zona más turística de New York, así que es un blanco fácil para timadores, así que ten mucho cuidado con ese detalle. También encontrarás personajes disfrazados de Minnie, Batman, Superman y otros en busca de turistas con quien fotografiarse. Uno de los personajes típicos de Times Square es The Naked Cowboy, o el cowboy desnudo. Es el artista callejero más famoso de Times Square. Lleva varios años paseándose por la zona con sus botas, sombrero, calzoncillos y una guitarra. Times Square también es famoso para acoger la mítica celebración de fin de año de New York en un acto multitudinario que tiene lugar desde las 19 horas del 31 de diciembre hasta las 12 horas del nuevo año. Para un recién llegado a la ciudad, es emocionante ver Times Square por primera vez. Miren amigos, este es otro sitio turístico. Estamos aquí en un mirador en Brooklyn. Desde aquí podemos ver la Estatua de la Libertad. Allá a lo lejos se puede apreciar una cantidad de yates. Ese yate vemos ahí con helipuerto también. Y en la parte de acá, todos los edificios de Manhattan. Ahí podemos ver el más alto, el que tiene esta antena, la más alta. Ese es el One World Trade Center, donde estaban las Torres Gemelas. Ese es el más alto. Y allá también podemos ver el puente de Brooklyn. El Brooklyn Bridge. Ven aquí un sitio también bastante turístico. En tu viaje a New York, acabarás seguramente paseando por este barrio que en los últimos años se ha puesto tan de moda, Dumbo. No pienses en el simpático elefantito de orejas grandes. La palabra Dumbo proviene del acrónimo Down Under the Manhattan Bridge Overpass y se refiere a la ubicación del barrio, justo debajo del puente de Manhattan. El sitio ofrece una panorámica que pone la piel de gallina, donde puedes observar el skyline de Manhattan con los rascacielos de la zona financiera. Acabarás sacando un millón de fotos, pero es que el sitio lo merece y no querrás irte jamás. Ahora mismo estamos yéndonos a la playa. Aquí están mis amigos en la parte de atrás. Aquí estoy con mi hijo. Esta es la hija de mi amigo. Vinimos en bus y nos estamos dirigiendo a la playa de Rockaway. Está más o menos a una hora desde Queens. Está un excelente clima. Vamos a disfrutar de este día. Un día de padres con sus hijos. A tan solo una hora en auto desde Queens, o también puedes llegar en metro por un costo de $2.75.
Con casi 3 kilómetros de costa, Rockaway Beach es conocida por ser la playa urbana más extensa de los Estados Unidos en el Océano Atlántico. Está súper chévere, la arena blanca, muy limpia. El agua también se ve muy clarita, muy limpia. Todo está genial. Qué chévere, vamos a disfrutar. Aquí estoy con mis amigos, con mi hijo. Estamos disfrutando este día de playa. Muy amplia y limpia, ideal para tomar sol, caminar o pasar tiempo entre familia o amigos. Además que también tiene muchos salvavidas, muy pendientes de lo que ocurre en el mar. Ahora vamos a conocer el puente de Brooklyn. Me tocó un día lluvioso, pero no impedirá que lo disfrute. ¿Qué tal, amigos? Miren ese fondo. Impresionante, ni siquiera se alcanza a ver todo el edificio, ya por la nubla, esos rascacielos ya se tapan. Impresionante, qué genial. Y aquí vemos que dice prohibido subirse a la estructura. Puede ser penado con 1 año de prisión o hasta con $1,000 de multa. Aquí también podemos ver los candados. Esto es típico de las parejas que se juran amor eterno. Y aquí está el puente de Brooklyn. Miren, ahí vemos los candados del amor. Algunos tienen hasta dedicatoria, miren. Y así está todo el puente, lleno de candados. Se construyó entre 1870 y 1883, y en el momento de su inauguración era el puente colgante más grande del mundo por más de 20 años. Mide 1825 metros de largo. También fue el primero suspendido mediante cables de acero. Desde entonces se ha convertido en uno de los símbolos más reconocibles de New York. Y como dije, los rascacielos ya están tapados allá, ya no se los puede ver. El último piso. Y allá podemos ver la Estatua de la Libertad, miren. ¡Wow! ¡Qué genial! El puente consta de 6 carriles vehiculares en la parte baja y el nivel superior es usado para el tráfico de peatones y bicicletas, además de ser un excelente mirador del skyline de Manhattan. Sin duda, hay muchísimos más lugares por recorrer, pero esta vez el tiempo no me ayudó para conocer y quedarán pendientes para una próxima visita. Y desde aquí yo me despido, amigos. Este ha sido el final del video. Este es el final de mi visita aquí en Estados Unidos en esta ocasión. Y desde el Parque Dumbo les envío saludos a todos, a toda la comunidad ecuatoriana en los diferentes lugares del mundo y a todos mis seguidores. No olviden suscribirse a mi canal, darle like a los videos, dejarme sus comentarios y compartir mis videos. Cuídense, nos vemos, amigos, en una siguiente aventura. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign.